tempos da xustiza parece ser que van moi ben acompasados cos tempos da política e que condicionan evidentemente a política, pois iso, claro, tamén ten que ter unhas consecuencias e unhas decisións. E ese é no escenario que estamos. Las decisiones se tomarán en el momento oportuno, eso dice la número 2 del socialismo gallego. Pilar Cancela ha sido la encargada, a falta de Besteiro, de transmitir hoy el malestar que existe dentro del partido por las aparentes casualidades a la hora de hablar de aspiraciones políticas y tiempos judiciales. Con el secretario xeral imputado, Cancela niega crisis de liderazgo, pero con el mes que espera por delante, concluye, parece que al PSDG le ha mirado un tuerto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Continúan las especulaciones sobre el futuro político de Gómez Besteiro. Mientras sus compañeros de Lugo cierran filas con él, el PPDG aprovecha la coyuntura para hacer una feroz crítica del secretario xeral de los socialistas gallegos y, de paso, de su partido. Que non é función do Partido Popular de Galicia apretar a soga do señor Besteiro, pero o certo é que o señor Besteiro ten ante sí a oportunidade de ser coherente por primeira vez. Non hablo de partidos, non hablo de partidos. Nada que tenga que ver con os partidos. O Partido Socialista tiene que tomar unha decisión. Hai unha situación de provisionalidade. 16 de julio, tres días despois de la fecha inicialmente prevista. Entonces deberá estar constituida la Diputación de A Coruña. Más tiempo, sí, pero a estas alturas no hay aún un mensaje único, más bien parece un duelo por presidir el ente provincial. El BNG no se baja del carro, el PSDG casi desafiante ha dicho hoy que no piensa ceder. Los socialistas descartan un Lugo bis, es decir, que la falta de acuerdo entre ambas fuerzas pueda brindar en bandeja el gobierno al Partido Popular. 50.000 millones de euros es la cantidad que habría pedido hoy el gobierno griego. Tsipras, recibido entre aplausos y abucheos en el Parlamento Europeo, ha pedido a sus socios que les tiendan la mano para ayudarles a salir del túnel. Un completo programa a tres años vista que incluye también contrapartidas. Este no es un problema exclusivamente griego, es un problema europeo y requiere soluciones europeas. Creo que debemos admitir que este experimento no ha tenido éxito. Un experimento fallido, así se ha referido el presidente griego a la austeridad practicada en su país. A cambio del tercer rescate, el ejecutivo heleno se compromete a subir el IVA y a reformar las pensiones ya durante la próxima semana. El líder del Eurogrupo le ha pedido al BCE, al FMI y a la Comisión Europea que evalúen la deuda griega. Estados Unidos plantea a Europa que levante la mano y conceda una quita. El juicio por las indemnizaciones millonarias en la antigua Caja Gallega visto para sentencia. En el alegato final, los abogados de los imputados han pedido la absolución de sus clientes basándose en que todos los órganos de control conocían los contratos y, sin embargo, no hicieron nada por evitarlos, algo que dicen demostraría que fueron legales. La Fiscalía pide tres años de cárcel para los acusados, el único que se libraría, Javier García de Paredes. Jornada trágica en el mar, dos personas han perdido la vida esta tarde en playas de Ribeira y Cangas. En A Coruña, el mar de fondo ha obligado a rescatar a cinco bañistas. Y en Santiago, un coche que circulaba en dirección contraria provocaba esta mañana un grave accidente. Ocurría en el barrio de Conxo, pasaban unos minutos de las 10 cuando el vehículo impactó contra otro que sí circulaba correctamente. Los heridos, el propio conductor de unos 70 años y los ocupantes del otro turismo, una mujer de 33 y su hija de 4. Los bomberos tuvieron que excarcelarlos. El siniestro provocó grandes retenciones en la zona. No voy a admitir que se fagan interpretacións distintas a esa. Non se está agochando ni se está escondendo. Pero vamos a ver, compañero, vamos a ver. Pero vamos a ver, si vamos a ese detalle e nos poñemos a cuestionar absolutamente todo de o que se fai, mire, se estuvera aquí, pois sería outro argumento porque estaba aquí e non di non sei que. Ni crisis de liderazgo en el PSDG,
ni líder ausente. Es el discurso político de la número 2 de los socialistas gallegos. Pilar Cancela asegura que Gómez Besteiro tomará una decisión sobre su futuro político, pero que lo hará en el futuro, más adelante. El caso es que, lejos de disipar las especulaciones, las están alimentando. El PP critica la situación de provisionalidad que reina en el Partido Socialista. Cambios de agenda en el PSOE para incluir en la rueda de prensa la número 2 del partido. Parece que nos miró un torto, una torta o unos cantos. Cancela conserva el humor, pero no está para bromas. Le toca dar la cara tras la tercera crisis grave de Besteiro en un mes. Incluso pierde los nervios en varias ocasiones. Mire, perdone usted, no voy a admitir, pero vamos a ver, compañero, vamos a ver. El sábado parecía que la imputación de Besteiro no iba a cambiar sus planes, pero las últimas horas han precipitado las cosas. Además de no ir al Senado, su citación judicial el 31 de julio puede truncar su carrera política en Galicia. Los tiempos de justicia parece ser que van muy bien acompasados con los tiempos de la política y que condicionan evidentemente a política, pues eso claro, también tiene que tener unas consecuencias y unas decisiones. Y ese es no escenario que estamos. Las palabras de Hernando anunciando desde Madrid que Besteiro no irá al Senado han levantado ampollas. No sé por qué fijo esas declaraciones, estamos bastante sorprendidos. Desde Galicia insisten en que la decisión la tomó el secretario general el lunes, en un encuentro con Pedro Sánchez. No queda desautorizado en absoluto porque fue él que no planteó. El PP no opina sobre la situación procesal de Besteiro, pero sí sobre la del PSDG. No íbamos a julgar la situación del señor Besteiro con la misma dureza con la que él julgó a compañeros de su propio partido. Este señor tiene una acusación gravísima en 4 delitos. Y por tanto el Partido Socialista tiene que tomar una decisión. Hay una situación de provisionalidad en el Partido Socialista en Galicia. Y aunque los socialistas niegan que haya manos negras entre sus filas, yo creo que las manos no hay que buscarlas siempre en el Partido Socialista. Las hipótesis sobre el relevo a Besteiro empiezan a ganar protagonismo en la crónica política y se alimentan con las nuevas incertidumbres que el PSDG ha puesto hoy sobre la mesa. Desde Lugo, Besteiro ha recibido el apoyo rotundo e inquebrantable, palabras textuales de sus compañeros socialistas. La alcaldesa Lara Méndez ha asegurado que la situación del líder socialista es injusta y por eso le pide a la justicia que sea rápida. Más reacio a defender a su líder, el alcalde socialista de Vigo. Caballero dice que no habla de cosas de partido. Los de que Besteiro no sea candidato. ¿Perdón? Tras su imputación. Pero aquí está el alcalde, aquí está el alcalde de Vigo, no está nada. Bueno, es un tema que no, Galicia, no hablo de partidos, no hablo de partidos. Nada que tenga que ver con los partidos. Pero hombre, el Partido Socialista. Ya les contesté. Se ha comunicado. ¿Algo más? No creo que necesita una palabra de apoyo a Besteiro. ¿Algo más? Y al no responder, no deja de apoyar. ¿Algo más? Muchas gracias. Y desde Andalucía opina del caso Besteiro sin conocer los detalles, según ella misma ha confesado, la presidenta de la comunidad. La socialista Susana Díaz, con varios imputados en sus filas que tuvieron que dimitir después de que se les abriese juicio oral, se mantiene firme y apela a lo que dice el código ético del partido para marcar esa línea roja. Mismo criterio para todos. Yo confío y espero que en cada uno de los casos a los que se tenga que enfrentar mi partido siempre exista una sola vara de medir, que es lo que me aplico en el día a día en Andalucía y lo que espero que también mi partido haga en España, porque eso es lo que nos va a dar la credibilidad, la confianza del océano y lo que espera la gente de nosotros. No conozco los pormenores, como comprenderá, del caso, pero sí espero que siempre, siempre tengamos una sola vara de medir. Lo escuchábamos antes, Feijóo valoraba la imputación de Besteiro, lo hacía en Madrid, donde ha sido recibido por el rey. Felipe VI le ha confirmado que los monarcas visitarán Galicia el próximo 16 de julio, vendrán a la Escuela Naval de Marín. No estarán, en cambio, en la ofrenda al apóstol, una tradición que, según Feijóo, se va a celebrar con normalidad porque así se lleva haciendo 300 años. Encuentro de hora y media, después del cual al presidente de la Xunta le ha tocado matizar sus palabras. Si en una entrevista a primera hora aseguraba que había hablado con Rajoy sobre la posibilidad de tener alguna responsabilidad en la política del Estado, horas más tarde insistía en que no había recibido ninguna oferta concreta. Valoramos la posibilidad de tener o no tener alguna responsabilidad en la política del Estado y concluimos inmediatamente que, siendo presidente de una comunidad autónoma,
pues lo lógico es ejercer mis competencias desde el gobierno de esa comunidad autónoma. Esto es de lo que hablamos, de ninguna otra cosa, ni ninguna otra concreción, ni ninguna otra explicitación. Los dos queremos a Galicia, los dos somos gallegos. Lo único que he dicho es que habíamos hablado, pero hablar es una cosa y proponer es otra. Hemos hablado y me parece que el presidente hablará con mucha gente, ¿no? Pero no le concretó nada. No, para nada. Él sabe perfectamente que el compromiso que yo tengo es el presidente de la Comunidad Autónoma Gallega y él lo sabe muy bien porque ha sido vicepresidente de la Comunidad Autónoma Gallega. Feijóo, que defiende que los diputados autonómicos no deben ser senadores, pero sí apoya, en cambio, que lo sean los expresidentes, como Pedro Sanz en La Rioja, que hoy ha asistido junto a la plana mayor del PP a la toma de posesión de su sucesor al frente de la comunidad. Sanz no es un caso aislado, otros se suben al carro de la Cámara Alta: Fabra, Barberá, Rudy o Bauzá. Populares y socialistas están de acuerdo en algo, en el desembarco de esos expresidentes, por la experiencia que pueden aportar. El Senado cuenta ahora mismo con un doble sistema de elección, directo, por elecciones generales con listas abiertas, y 54 senadores que son elegidos por las cámaras autonómicas. Para algunos, un retiro dorado, un órgano que piden directamente sea eliminado. Hace mucho tiempo que nuestro grupo ha planteado que el Senado es una cámara inútil y que solo tiene sentido si se reforma y si no debe desaparecer. El Senado como tal no tenía sentido y que había que reformarlo. Y o se reformaba o se quitaba y se convertía en lo que debería de ser el Senado, que es una verdadera cámara territorial. Bueno, a mí me parece chocante que se cuestione que una persona que ha sido mayoritariamente votado por sus ciudadanos no pueda estar en el Senado. Me parece que quizás sea más cuestionable pues otras personas que quizás con menos experiencia y con, insisto, sin haberse presentado a unas elecciones democráticas, pues puedan estar en el Senado. Este debate lo considero absurdo, estéril e inútil, ¿no? El PSDG no cederá la presidencia de la Diputación de A Coruña, advertencia que hoy le hacían al BNG, que no renuncia a liderar esa institución. La secretaria de Organización de los Socialistas Gallegos asegura que las negociaciones con los nacionalistas se cerraron hace ya unos días en un documento a nivel Galicia que ahora continúan en el ámbito de la provincia. En cualquier caso, ha dicho, progresan adecuadamente y el texto podría ser firmado este fin de semana. No teme que se repita la situación de Lugo, donde las discrepancias entre PSOE y BNG se tradujeron en un gobierno del PP. Mañana jueves, representantes del bloque se reunirán con La Marea Atlántica, Compostela Aberta y Alternativa Dos Veciños. El jueves 16 termina el plazo para constituir la diputación. Me parece muy bien. ¿Qué digo, señor Vence, a su oposición? Nos decimos que no vamos a ceder a la presidencia de la Diputación de Coruña. Hay marea, esa frase escuchada en la noche electoral del pasado 24 de mayo es la que quieren volver a oír los firmantes del manifiesto por la Marea Galega que hoy se ha presentado. El texto publicado en la web marea.gal habla de momento histórico y dice que el primer reto es promover un cambio en el Estado, pero apunta también que Galicia merece y debe encabezar ese cambio. El manifiesto nace con el apoyo simbólico de 100 ciudadanos, entre los que están concejales y personas vinculadas a las candidaturas ciudadanas que se presentaron a las municipales. Los impulsores de esta iniciativa piden que de cara a las generales se recoja precisamente el espíritu de unidad popular que emergió en los comicios locales. Y mientras la Marea Galega empieza a tomar forma, el partido bajo el que no se quieren presentar Podemos construye su lista para las generales. Con sorpresas como la de Tania Sánchez, que por activa y pasiva repitió que no entraría en la formación violeta. Preguntado por este inesperado fichaje, el partido ha defendido su inclusión como símbolo de pluralidad. Creo que es un ejemplo de cómo desde Podemos tenemos una comprensión amplia de que en nuestro espacio electoral caben todas aquellas personas que hayan manifestado un compromiso activo de lucha contra los recortes, de lucha en defensa de lo público y de lucha contra las políticas de la troika. No, punto. No vamos a entrar en Podemos, punto. Lo puedo volver a repetir. No, punto. No vamos a entrar en Podemos, punto. ¿Más claro? En su día quedó claro, hoy ya no tanto. Hoy, de hecho, la noticia es Pablo y Tania juntos.
no así, está claro, punto, juntos en la lista de Iglesias al Congreso, en la que Sánchez, la ex de IU, la ex de Pablo, aparece como una de esas sorpresas que él venía anunciando. Que va a haber diferentes sensibilidades políticas, en la que va a haber figuras de prestigio y quizá alguna sorpresa. Otras novedades, José Manuel Gómez Benítez, jurista, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial. Juan Antonio Delgado, portavoz del sindicato de la Guardia Civil. Noelia Vera. Lo acabo de conseguir, esto es un momentazo. De la tuerca al ruedo político de la mano de Pablo, que no con todo el mundo ha tenido la misma suerte. Pablo Iglesias me ha llamado para pedirme que participase de la lista que está formando de primarias en Podemos. Yo lo he rechazado. Por lo demás, Iglesias cuenta con el equipo médico habitual. Errejón, Bescansa, Rafa Mayoral, Luis Alegre, a la espera de nuevas sorpresas en las primarias, su escala inicial hacia la presidencia. Entre aplausos y abucheos, Asir ha recibido hoy a Alexis Tsipras en el Parlamento Europeo, mientras el Ejecutivo griego materializaba por carta la solicitud del tercer rescate. Los eurodiputados de la izquierda esperaban de pie para saludar al presidente griego, entre ellos Pablo Iglesias, al que Tsipras no prestó una especial atención. En su intervención, el presidente heleno pedía un acuerdo con sus vecinos, pero en unas condiciones que les permitan ver la luz al final del túnel. Ese rescate, del que no se conoce el importe, pero que podría rondar los 50.000 millones, estaría planteado a 3 años vista. Grecia ofrece a cambio un completo programa de reformas. Acepta subir el IVA y cambiar el sistema de pensiones de forma inmediata. Asegura además estar decidida a cumplir puntualmente con sus acreedores y pasa de puntillas por el tema de la reestructuración de la deuda. Grecia enviará los detalles de su propuesta en las próximas horas. El fin de semana se celebrará una nueva reunión, el domingo la última cumbre, donde se decidirá si Grecia sale del euro o si se acepta esa petición de rescate. Por ahora, el líder del Eurogrupo ya ha encargado a la Comisión Europea y al BCE que estudien la solicitud helena. El Banco Central Europeo ha decidido mantener la liquidez de emergencia a las entidades financieras. La bienvenida a Alexis Tsipras en el Parlamento Europeo vía apremio, con cara larga del presidente del Eurogrupo y con el presidente del Consejo Europeo, advirtiendo de que esta semana es la fecha límite definitiva, pero al primer ministro griego no le entran prisas. Su plan económico llegará en los próximos 2 o 3 días. Tsipras se ha enrocado en su mensaje. La austeridad ha puesto contra las cuerdas a sus ciudadanos y los rescates han llegado a los bancos y no a los ciudadanos corrientes. Las críticas no se han hecho esperar. Usted ha dicho que la ayuda no ha llegado al pueblo. ¿Dónde está entonces el dinero que le prestaron los jubilados, los trabajadores y las familias españolas? Y aluvión de la derecha para decirle a Tsipras que es cuestión de déficit y no de democracia. La bancada de los partidarios de Tsipras se enciende. Los liberales echan más leña al fuego. Estoy enfadado. Siempre habla de reformas, pero nunca vemos una propuesta concreta de reformas. Más conciliadores, los socialistas, por el bien de Europa, asegura su portavoz, no van a aceptar un Grexit. Uno de los apoyos más enardecidos, el de Pablo Iglesias. Quiero agradecer desde esta Cámara al pueblo griego, a su gobierno y a su presidente por haber levantado mejor que nadie durante los últimos meses la bandera de Europa. Con un mensaje en clave española. 2015 es el año del cambio y muy pronto seremos más fuertes. Horas de debate que terminan sin soluciones para Grecia. A Rajoy, la nueva banda sonora de las negociaciones entre Grecia y el resto de Europa le suena mejor. Le gusta más la nueva oferta griega, pero tampoco quiere lanzar las campanas al vuelo. De hecho, ha emitido su particular ultimátum desde Moncloa. Esto se tiene que acabar, ha dicho, para bien, ojalá, o para mal, ojalá que no. El ministro de Economía asegura que el problema griego no es ya la deuda, sino el crecimiento. Invita al país heleno a cometer reformas fiscales, de pensiones y de mercados. Y el titular de Exteriores ha hecho este miércoles una particular comparación. Grecia ha movido ficha, tal y como se comprometió en el día de ayer. La música es distinta a la música que hemos escuchado hasta ahora. Y esto es positivo. La letra la veremos mañana jueves. Bueno, los dos siempre somos optimistas. Yo creo que se está, de alguna forma, lo que anoche adoptó la Cumbre Europea,
es el planteamiento del gobierno español. Nadie quiere que Grecia deje el euro, pero hay que ajustarse a las reglas. Hemos perdido prácticamente 6 meses y este fin de semana pues ya todo tiene que estar decidido. En una comunidad de vecinos yo lo que no puedo aparecer es en la junta de la comunidad diciendo que por votación entre mis hijos y mi mujer hemos decidido que no vamos a pagar todas las cuotas que debemos, que vamos a ampliar la terraza, que vamos a seguir sin pagar las cuotas de los años futuros y que a cambio se nos tiene que seguir dando dinero. Para hablar de presupuestos, de déficit y de deuda, pero aquí en España, se ha reunido esta tarde el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Gobierno, a través de Montoro, ha trasladado a las comunidades autónomas su intención de mantener entre 2016 y 2018 los mismos objetivos de déficit. Todos los gobiernos socialistas han rechazado estos límites, pedirán que se revise el sistema de financiación autonómica que califican de asfixiante. Galicia insiste en que hay que respetar las reglas del juego y que la Xunta no gastará más de lo que tenga. Eso sí, Feijóo espera que este año nuestra comunidad reciba un poco más que otros años en los presupuestos del Estado. Después de 14 sesiones y tras la declaración de medio centenar de imputados, el juicio por las indemnizaciones millonarias que percibieron los exdirectivos de Nova Caixa Galicia queda visto para sentencia. Los abogados de los imputados han mantenido en su alegato final la posición del principio, que no hay caso, que los imputados son inocentes porque tanto el Banco de España como los órganos de control de la Caja conocían esos contratos y que no hicieron nada por evitarlos, algo que a su entender demostraría que esas indemnizaciones fueron legales. No piensa lo mismo la Fiscalía, que pide 3 años de cárcel para Pego, Rodríguez Estrada, Gorriarán, Fernández Galloso y Ricardo Pradas. Solo pide la libre absolución para Javier García de Paredes. Ver a una entidad financiera reclamándole a sus clientes las deudas se ha convertido en algo habitual, pero ¿qué pasa cuando el moroso es el propio banco? En esa tesitura se encuentran ahora mismo muchas comunidades de vecinos que ven cómo los propietarios de los pisos no abonan las cuotas o el dinero necesario para las derramas. Convivir con un vecino que no paga es una de las pesadillas de cualquier comunidad, pero los morosos no siempre tienen nombre y apellido ni viven en el piso de al lado. Desgraciadamente los bancos también, si no morosos, cuando menos, y suelen ser tardones a la hora de pagar. Los bancos, propietarios de miles de casas embargadas, deben unos 20 millones de euros a las comunidades de vecinos gallegas. Según los administradores de fincas, las entidades se retrasan sistemáticamente en el pago de las cuotas. Los bancos, para soltar un duro, les cuesta trabajo. Los mecanismos son exactamente igual que los demás. Hay que aprobar la deuda, certificarla y acudir al juzgado si hace falta. No se suele llegar al juzgado con los bancos, pero suelen exigir todo tipo de documentación. Bueno, suelen ser bastante, bastante pesadillos. Las consecuencias las pagan el resto de vecinos, imposible afrontar derramas e incluso mantener los servicios de la comunidad. Servicios que había, pues que hay que empezar a parar ascensores o a suprimir aire acondicionado, porque no se pueden poner en marcha o porque no se pueden mantener. Los bancos acumulan el 24% de la deuda a las comunidades de vecinos, que en España asciende a 445 millones de euros. Aumenta el bloque opositor a la LOMCE, la reforma de la ley educativa, porque a raíz de las pasadas elecciones, 6 comunidades más, antes gobernadas por el PP, han cambiado de manos y, por tanto, de posición con respecto a esa norma. Una de ellas es Aragón, que hace 2 días anunciaba que paraliza la aplicación de la normativa. Hoy el nuevo ministro de Educación, que se estrenaba en el cargo en el Congreso, ha hecho un llamamiento al diálogo. Promete que se reunirá con los nuevos gobiernos para recoger sus inquietudes. Asegura que está dispuesto a explorar el margen de maniobra que hay en la reforma, aunque mantiene la aplicación de la ley y sus plazos. Hay una ley que está en vigor, la ley hay que cumplirla y que no digamos que vamos a paralizar cosas. Yo soy un hombre de consenso, creo que lo importante, insisto, son los niños y los padres de los niños y esa va a ser mi actitud en lo que me queda de legislatura. Y por tanto, ese es el objetivo que voy a perseguir, lo voy a perseguir con ahínco. 17.000 litros de leche diarios quedarán sin recoger a partir del próximo 15 de junio en Rodeiro. Es el aviso que Leche Río les ha dado a 24 explotaciones de este concello pontevedrés. La empresa lo achaca al sabotaje que sufrió el transportista que se encarga de la recogida en esa zona. Asegura que es el afectado el que ha dejado de prestar el servicio y que Leche Río no cuenta con cisternas adecuadas para hacerlo, pero la polémica
no se ha hecho esperar. Desde el sector hablan de una estrategia del empresario Jesús Lence para deshacerse de rutas que ya no le interesan. El pasado 27 de junio, la compañía dejó de recoger leche a 22 explotaciones de Teixeiro y Aterrachá, alegando problemas de calidad. Este sábado hizo lo mismo con granjas de Mazaricos, Santa Comba y Vimianzo, argumentando que no se habían firmado las prórrogas de los contratos. El Congreso ha aprobado esta tarde la nueva ley de montes. Lo ha hecho gracias a la mayoría del PP y entre críticas de toda la oposición. Entre los puntos polémicos a los que se ha dado luz verde está la posibilidad de que las comunidades recalifiquen terrenos incendiados, algo para lo que hasta ahora había que esperar 30 años. El cambio en el papel de los agentes forestales, que ya no podrán investigar y denunciar directamente los delitos ambientales, es otra de las controversias. Desde la oposición califican la nueva norma de ladrillo político para sembrar el caos en los montes. El PP ha contraatacado atribuyéndoles un concepto rancio del monte como algo que no se puede tocar. La nueva norma entrará en vigor 3 meses después de ser publicada en el BOE. Los servicios de emergencia se desplazaban este mediodía hasta Insuela, en Ribeira, debido a un incendio forestal muy próximo a las viviendas. La rápida intervención evitó que las casas tuviesen que ser desalojadas. Una hora tardaron en controlar las llamas. Más al sur, en Cartello, Ourense, otro fuego quemó 20 hectáreas. Galicia, como prácticamente la mayor parte de España, sigue en alerta por riesgo de incendios hoy y mañana. En rojo se dibujan las zonas con mayor peligro, nuestra comunidad, Aragón, Cataluña, Murcia, sur de Extremadura y el occidente andaluz. Con el fuego de Humanes en Guadalajara controlado tras quemar 700 hectáreas, ahora mismo preocupa a otro en la Sierra de Cazorla, Jaén. Las altas temperaturas lo han reavivado y en Gualchos, Granada, con 400 personas desalojadas. Espectacular accidente esta mañana en Santiago de Compostela. Un coche que circulaba en sentido contrario ha chocado contra otro y ha dejado 3 personas heridas. La colisión tenía lugar alrededor de las 10 en el enlace entre la rotonda de Conxó y la de Agaluresa. El hombre que pilotaba el vehículo que circulaba incorrectamente tenía unos 70 años. En el otro turismo viajaban una mujer de 33 años y su hija de 4. Los bomberos tuvieron que excarcelarlos a todos ellos. A raíz de este suceso se produjeron grandes retenciones en la zona porque el tráfico tuvo que ser cortado durante varios minutos. Jornada trágica en las playas gallegas. 2 personas han fallecido ahogadas en las últimas horas. A media tarde en la playa de Coroso, Ribeira, una mujer de 63 años era avistada por otros bañistas que se fijaron en que no se movía. A pesar de que intentaron reanimarla, no consiguieron que recuperase el pulso. Y en Cangas, a la misma hora, alrededor de las 6 de la tarde, un hombre de entre 70 y 80 años perdía la vida en la playa dos alemáns. Cuando llegó la ambulancia del 061, tampoco pudieron hacer nada por su vida. Nueva polémica por una expresión machista pronunciada por un alcalde, ya no es el de Valladolid, ha sido el regidor de Granada. Aseguró ante los alumnos con mejores notas de la selectividad que las mujeres están más elegantes cuanta menos ropa llevan. Ya ha pedido perdón, dice que no pretendía ofender a nadie y que se refería a que era el atuendo más adecuado para estos días de calor. La Federación de Mujeres Progresistas le ha pedido que dimita. Que vamos a ir de sport, ¿eh? No vayamos ahí muy elegante. Ya sabéis que las mujeres cuanto más desnudas más elegante y los hombres cuanto más vestidos más elegante. Bueno, pues vamos a ir todos en camisa y pantalones como digo, porque se trata de echar un rato agradable allí entre todos y disfrutar esa noche. Zapatos rojos y máscaras para denunciar el silencio de las mujeres y los niños que son víctimas de la violencia de género. Peculiar puesta en escena que hoy hemos visto en las calles de Compostela. El silencio detrás del que se siguen cometiendo los abusos dentro del hogar, donde nadie las ve, donde nadie las escucha. Frente al Parlamento de Galicia han leído un comunicado bajo el lema «Mujeres somos, mujeres seremos, pero en casa no nos quedaremos». La actividad forma parte de una campaña internacional, aunque en este caso a los zapatos de adulto se han añadido otros de talla pequeña para visibilizar que los menores también son víctimas de la violencia machista.
Ayer les hablamos en Historias del Tiempo de los tres tipos de sequía que existen. Hoy nos detenemos en esa sequía agrícola que está padeciendo Galicia, Xavi, y nos vamos a verlo sobre el terreno. Efectivamente. Mejor. Hoy hemos estado en el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo y le hemos preguntado a los científicos cómo están afectando estas condiciones tan secas a los cultivos. Varios efectos, pero para entender las consecuencias, Lucía, es importante entender un concepto que es el del nivel freático, la altura donde se encuentran las aguas subterráneas. Tú, cuando excavas en el terreno, llega un momento en el que encuentras agua. ¿Qué sucede con este tiempo tan seco? Pues que ese nivel freático disminuye. Esto es un verdadero contratiempo para algunos cultivos. Ese sería un efecto, y otro efecto que nos han contado los científicos es que están proliferando algunas plagas que ocasionan pues muchos años, la verdad. Bueno, malos tiempos estos para los agricultores, a los que dedicamos especialmente esta Historia del Tiempo. Cada época del año es propicia para un determinado cultivo. Por ejemplo, el maíz es una planta que suele sembrarse en el mes de mayo y que se desarrolla durante los siguientes tres meses. Es decir, su etapa de crecimiento tiene lugar entre junio, julio y agosto. Ahora está en una fase de crecimiento. La planta en este momento está, tiene que medrar hasta o espigado y luego llegar a una altura de aproximadamente de 3 metros. Pero la madurez del maíz depende mucho de las condiciones meteorológicas, especialmente de la humedad del suelo. Estamos viendo los datos de Meteo Galicia, los datos de la estación que tenemos aquí, que este mes de junio cayeron simplemente aquí en esta zona 3 milímetros en todo mes, que es lo mínimo que tenemos desde que hay datos de la estación de Meteo Galicia, que es desde el año 2000. Entonces, es muy importante que elegir o terreo donde se cultiva o millo que tenga una capacidad de suministro de agua, que tenga una capacidad de almacenamiento de agua por la su profundidad, por la su materia orgánica, por la su textura. La ausencia de precipitaciones afecta directamente al nivel freático, la altura que alcanza el agua en el terreno y que está almacenada en el subsuelo. Si tenemos un pozo, por ejemplo, sabemos que no verá o a profundidad del pozo es mayor, a agua está más profundidad, hay que subirla desde mayor altura, y en cambio en invierno a capa freática está más cerca del suelo, está más almacenado, o nivel de almacenamiento es mayor no invierno que no verano. A capa freática disminuye la evaporación del suelo, la temperatura, el vento, etc., y también la evapotranspiración, que sería o consumo, a transpiración que utiliza los cultivos para medrar. Los cultivos por eso necesitan bastante agua, sobre todo en verano, porque transpiran, como por ejemplo o millo. Como la capa freática va disminuyendo con el tiempo seco, solo aquellos cultivos que tengan una raíz profunda podrán defenderse mejor. Por eso es importante preservar los suelos de labradío. Cuanto más profundo sea el suelo, más capacidad, como se ve aquí en el fondo, ainda hay algo de humedad, ¿no? A capa de arriba está seca, pero a capa de abajo está más húmeda. Los terrenos arcillosos, los terrenos con materia orgánica, son los que mantienen más a humedad en el suelo, tienen mayor capacidad de reserva del suelo. Entonces, es muy importante que aquellos terrenos de calidad de labradío se utilicen para los cultivos que necesitan más humedad. Pero en el campo no solo preocupa la sequedad de los suelos, también las plagas, que este año están siendo más intensas como consecuencia de las condiciones cálidas que han estado siendo protagonistas durante todo el 2015, en realidad. Como hubo un invierno más suave de temperaturas, pues estamos atopando que tenemos mayores plagas, mayores danos por plagas, no millo, que es necesario tratar, que otros años, en cambio, no eran tan fuertes estos ataques de plagas. En concreto, este gusano está generando grandes daños en los cultivos, una variedad que antes no era frecuente en Galicia, pero que ha proliferado en este ambiente de altas temperaturas. Y
Y después de este pequeño receso de temperaturas más fresquitas de las que estábamos teniendo, vuelve el calor. Vuelve el calor, así es, Lucía. Mañana tenemos influencia anticiclónica y la novedad es que vuelve el aire africano, el aire cálido africano, y por tanto se van a disparar las temperaturas. Mañana las máximas van a rozar los 30 grados en prácticamente toda la comunidad y van a superar incluso los 30 grados en buena parte del sur de la comunidad. Por ejemplo, en Orense se podrían llegar a alcanzar los 36 grados. Bueno, calor. Por allí ya están acostumbrados, pero eso no quita que sea molesto. Mañana un poquito más. Mañana digo a Fátima que me busque modelito de manga corta. Venga. Este jueves Galicia va a estar bajo la influencia de las altas presiones que van a aportar estabilidad y además va a llegar aire cálido procedente del sur de la península y por tanto tendremos una jornada con los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente en la costa y descenderán también de forma ligera en el interior, pero las máximas van a ascender moderadamente e incluso notablemente en algunos puntos, dejando una fuerte sensación de calor por la tarde. Los vientos van a soplar de componente este en la costa norte y flojos de noroeste en las Rías Baixas con régimen de brisas costeras por la tarde. El viernes Galicia estará en una zona intermedia entre las altas y las bajas presiones y por tanto va a entrar aire algo más fresco y húmedo procedente desde el Atlántico. Esto provocará que las nubes y las nieblas estén presentes en la costa atlántica, extendiéndose hacia el norte y hacia el interior con el avance del día. Las temperaturas mínimas ascenderán moderadamente, mientras que las máximas descenderán de forma moderada o incluso notable, excepto en La Mariña, donde van a ascender. Los vientos van a soplar flojos de componente oeste. Y ya el sábado volverán a reforzarse las altas presiones sobre Galicia con régimen de vientos del nordeste que dejarán los cielos poco nubosos o despejados, excepto en la costa norte, donde habrá algunas nubes de estancamiento. Las temperaturas mínimas descenderán de forma moderada o incluso notable en algunos puntos, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios significativos, excepto en la Mariña lucense, donde descenderán moderadamente, y en las Rías Baixas ascenderán moderadamente. Los vientos soplarán del nordeste, especialmente en la costa norte. Repasamos ahora, como siempre, el estado de la mar que espera este jueves. En las Rías Baixas soplará viento del nordeste por la mañana y de noroeste por la tarde con fuerza de 1 hasta 4, marejada marejadilla con buena visibilidad y mar de fondo de noroeste con olas que van a superar el metro de altura. En la costa de la Morte, viento de nordeste por la mañana y de noroeste por la tarde con fuerza de 2 hasta 6, fuerte marejada con buena visibilidad y con mar de fondo de noroeste con olas que podrían superar los 2 metros de altura. En cuanto a la zona de Arte Abrivares, más viento del nordeste con fuerza de 5 hasta 6, fuerte marejada y buena visibilidad y mar de fondo de noroeste con olas que van a oscilar entre el metro y los 2 metros de altura. Y por último, en la costa cantábrica, viento del nordeste con fuerza de 5 hasta 6, con fuerte marejada y buena visibilidad y con mar de fondo de noroeste con olas que también van a oscilar entre el metro y los 2 metros de altura. Escuchábamos antes al nuevo ministro de Educación decir que llegaba con un carácter dialogante para hablar con todos los nuevos gobiernos, con las comunidades autónomas. Veremos qué pasa con la LOMCE, del sistema educativo y del particular sistema de un profesor en concreto. Vamos a hablar esta noche en Vía V. Muy buenas, Fernanda. ¿Qué tal, Lucía? Muy buenas noches. Muchas ganas tenemos de mantener la entrevista que vamos a celebrar en breve, a partir de las 10 de la noche, con César Bona. Algunos de ustedes les sonará y seguro que muchos de ustedes conocen su obra. Es un profesor de Zaragoza, que ha saltado a todos los medios de comunicación por sus particulares métodos educativos que casi le hacen acreedor de algo así como el Nobel al mejor profesor del planeta. Hablaremos enseguida con él de sus espectaculares métodos educativos que están teniendo consecuencias muy interesantes para todos sus alumnos. Lógicamente, la agenda política seguirá mandando la situación de Besteiro y Grecia, pero como decía, arrancamos con educación y un buen profesor. Fue un profesor de ciencias naturales de cuando era pequeñito, del EGB. Al corro de la patata comeremos ensalada, luego de comer la
Es el cuarto profesor de matemáticas en el instituto. Bueno, era bastante duro, pero luego tenía su lado amable. Te entendía, te comprendía. Solía suspenderme durante el curso, luego a final de septiembre siempre aprobaba. Se calcula que 2 millones de españolas serán portadoras del virus de las 18 millones de mujeres activas desde el punto de vista sexual. El virus del papiloma humano, que en su modalidad más grave puede causar cáncer de cuello de útero. De la importancia de la vacuna preventiva contra este virus hablamos a la vuelta de publicidad.